Benito de Paicán, señora Teresa García Esparza, señor regidor del distrito de Paicán, señor Paul Ramos, juez de paz de segunda numeración, señor Alfaro, asimismo a todo el directorio y la cooperativa de ahorro y crédito El Salvador Limitada Paicán. Señora Teresa García Esparza, acompañada del señor presidente de la cooperativa de ahorro y crédito El Salvador Limitada Paicán, señor Bruno Mendoza Elorriaga. En esos 40 años de aniversario de la cooperativa de ahorro y crédito El Salvador, tendremos el honor de izar nuestra bandera nacional del Perú. A todas las personas que se encuentran en nuestra plaza de armas, los invitamos a ponerse de pie. A quienes tuviesen alguna prenda en la cabeza, los invitamos a quitársela. Y todos en atención, izaremos nuestra bandera nacional del Perú. Con todos, saludo al frente, saludo. Señoras y señores, himno a
perfecta del distrito de Pecán, señora Teresa García Esparza. Aquí le brindamos un fuerte aplauso. Buenos días, señor representante de la Municipalidad Distrital de Paipán, señor Paul Ramos, dignos representantes, ¿aló? Dignos representantes, tenientes gobernadores, quienes me acompañan, señor de Paz, señor Alfaro, señor director de la cooperativa, presidente de la cooperativa San Salvador y sus dignos integrantes que componen este comité. Y demás representantes, público en general, hoy día estamos reunidos en el frontis de la Municipalidad Distrital de Paipán para celebrar los 40 años de fundación de la cooperativa San Salvador. Los logros de esta cooperativa es gracias a su directiva que trabaja con respeto, con lealtad, con honradez, para así lograr todo lo que año a año han obtenido. Mi agradecimiento por la invitación para izar nuestro pabellón nacional y nuestra bandera de Paipán. Pido un fuerte aplauso para los integrantes de la cooperativa San Salvador y también sus ahorristas. Invoco al pueblo de Paipán a sumarse a esta cooperativa para que sean socios. Un aplauso para la cooperativa San Salvador. Muchísimas gracias. El saludo alucido a través del regidor de la Municipalidad de Paipán, señor Paul Ramos, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Señora Teresa García, subprefecta del distrito de Paipán, señor Bruno Mendoza, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador, señor Segundo Leiva, juez de paz de segunda nominación, señores tenientes gobernadores de cada uno de los sectores de nuestro distrito y señores funcionarios, trabajadores acá presentes de la cooperativa que hoy día está celebrando un aniversario. Cada uno de ustedes reciba el más cordial saludo de todos los integrantes del Consejo Municipal de Paipán, a la cabeza de tu señor alcalde, señor Segundo Palqui, y de cada uno de sus regidores. Hace 40 años se fundó en Paipán una institución que brinda servicios financieros a cada uno de sus ciudadanos. Me imagino que fueron 40 años de lucha, de trajín y de arduo trabajo para ocupar la posición que actualmente ostenta. Sacrificio compartido por cada uno de los presidentes en sus momentos y de cada uno de los funcionarios que forman parte de esta institución. Sin más que decir, la Municipalidad de Paipán y nuestro pueblo le seguirá deseando éxitos en su gestión, a la espera de que cada día crezcan más como empresa y como proveedor de servicios financieros. Felicidades y felices 40 años. A continuación, palabras de estilo en esos 40 años de aniversario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Salvador a través de su presidente, el señor Bruno Mendoza Elorriaga, que le brindamos las fuertes palmas en esa mañana. Señora Teresa García Esparza, gobernadora de este distrito, señor regidor Paul Ramos, señores autoridad, asistentes, hoy día estamos conmemorando los 40 años de fundación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Salvador. Como ya lo habían mencionado, un grupo de personas notables se reunieron y lograron formar una cooperativa que poco a poco se ha ido consolidando y ahora a sus 40 años es una cooperativa que en el medio, no solamente en Paipán, sino en el Valle,
es una institución que está brindando servicios financieros y también, ¿no?, estamos ya pronto a brindar muchos más servicios. Y lo que nos diferencia de otras instituciones es que también brindamos lo que es ayuda por CPL, lo que otras instituciones no brindan. Es por eso que en estos 40 años, saludar a todos los directivos y personal que han sucedido por brindar un servicio de calidad a sus socios, y es el fruto que hoy estamos viendo, una cooperativa que tiene su casa y que brinda estos servicios de calidad, y es más, ¿no?, brindamos, como ya les dije, fondo mortuorio, que eso ayuda a los familiares cuando un socio se nos va. Y es por eso que a las personas que todavía no son socios se unan para así ser una cooperativa más sólida. Muchísimas gracias. De la cooperativa de Hoy Crédito El Salvador, señora Flora Paz Ramírez, que tendrá el honor de dirigir sus palabras en ese brindis de honor. Buenos días, señora prefecta, señor regidor, señores autoridades, directivos y personal administrativo de la cooperativa El Salvador. Como es de conocimiento, el 8 de agosto nuestra cooperativa cumplió 40 años de creación. Por este motivo invito a todos los presentes a hacer el brindis correspondiente para que nuestra cooperativa continúe por buen camino, cumpliendo siempre los principios cooperativistas como son de solidaridad y ayuda mutua. Salud, salud, salud. Sí, señor, salud.